Hola, muy buenas a todos, soy Gatufa HD y en esta ocasión os voy a explicar cómo hacer un streaming en YouTube en 2.0 y lo más importante de todo, sin lag. Para ello, lo que primero que tenéis que hacer es ir a la descripción del vídeo, os dejaré un enlace, que es la página de XSplit o algo así, es que no sé pronunciarlo. Bueno, una vez aquí, lo que debéis hacer es ir a Download y veréis que aquí os salen dos programas, uno que se llama XSplit Broadcaster, que este es el que usa todo el mundo y es bastante complicado si no sabes. Y después hay uno que, si lo que queréis es grabar pues simplemente juegos, este es el vuestro, el Gamecaster, que es muy fácil y es el que os voy a explicar hoy. El otro, pues bueno, es para grabar el escritorio y más cosas, pero eso lo dejaremos para otro tutorial. Hoy nos vamos a centrar en este, entonces lo que vamos a hacer es descargarlo. Esperamos a que se descargue. Y bueno, una vez descargado, bueno, también deciros que los streamings, si no tenéis fibra óptica, yo tengo 100 megas de Telefónica, me llegan 104, pero lo más importante es la subida. Ya tengo 10 megas de subida, es importantísimo porque si no, que no vais a poder. Quizá el escritorio sí, pero lo que son juegos, iros olvidando, necesitáis fibra óptica. Muy bien, una vez aquí, ya lo instalamos el programa. A ver lo que me dice, porque yo lo tengo instalado ya. Bueno, lo tengo instalado, ¿vale? A vosotros no os va a decir, esto, lo vais a poder instalar perfectamente. Una vez aquí, lo que tenéis que hacer, ir a la página de XSplit, en la misma página, y registraros. XSplit. O registráis en la página. Es un registro como cualquier otro. Ponéis vuestros datos aquí. Y bueno, luego pues lo comprobáis con el correo electrónico, verificáis la cuenta y ya está. Y una vez ahí os logueáis. Entonces, esto mismo que habéis puesto aquí, los datos que habéis puesto, los vais a tener que poner en el programa. Que yo lo voy a tener, lo voy a abrir, lo tengo aquí. Voy a esperar a que se abra. Bueno, de momento sale esto, eso que carga. Entonces, pues, como podéis ver aquí, pues, está el correo electrónico, la contraseña que tenéis que poner. Y ya está, le dais a recordar, ¿vale? Para que no os raye más. Y conectar. El idioma, pues, desde aquí lo podéis cambiar, ¿eh? Lo tengo en español yo. Y, bueno, ya sabéis la pestañita de la cual es. Así que ahora le damos a conectar. Esperamos a que conecte. Y una vez aquí ya falta poco, chicos. Es muy fácil. Lo más rollo es registrarse la página esa, porque lo demás es pan comido, ahora veréis. Ahora muy bien, aquí deciros que si este programa es gratis, porque es gratis, tiene una versión gratis y otra versión que es pagando, ¿vale? Yo no voy a hacer propaganda del programa ese, o sea, si lo queréis pagar os lo miráis por ahí, pero que bueno, si pagáis tenéis más cosas, tampoco mucho más, ¿eh? Pero bueno, nosotros vamos a hacer la versión gratis, o sea, vamos a esperar 10 segundos y vamos a ver aquí a continuar. Antes de los 10 segundos no nos va a dejar, tenemos que esperar. Si pagas, obviamente no. Una de las ventajas. Bueno, entonces, nos vamos a encontrar con esto. Es muy sencillo ahora. Le vamos a dar a cuentas, ¿vale? Porque lo que vosotros podéis hacer es hacer un streaming por YouTube, por Twitch, por donde queráis. Realmente, fijaos, aquí, Ustream. Esto no sé qué es. YouTube en vivo y Twitch. Yo recomiendo pues el Twitch y el YouTube, que es donde lo va a ver más gente. Hay otros que no lo conozco. Así que bueno, pincháis aquí, ¿vale? Voy a poner vuestra cuenta, por ejemplo, a ver, le voy a dar a YouTube ahora. Entonces lo que nos va a pedir, pues nuestro email y contraseña, ¿vale? Os registráis, entonces le ponéis permitir para que este programa tenga autorización a subir streamings mediante esto, vamos. O sea, tenéis que aceptar. Y una vez aquí, pues lo veis, retirar autorización, en cualquier momento la quitáis. Muy bien, esto, pues podéis poner aquí los datos vuestros también y bueno, por ahí ya está. Entonces vamos a pinchar configuración. Primero de todo, aquí tenemos, nos va a salir los FPS, ¿no? Bueno, los píxeles estos. Pues le vamos a pinchar a 480, porque con el otro no lo he mirado muy bien, pero creo que se tiene que pagar. Así que lo vamos a dejar en 480. Esto lo ponemos así, tal y como lo tengo yo, 1080. Perdón. El micrófono, ¿vale? Ponéis vuestro micrófono, porque os puede salir interfaz, línea, no, micrófono. Muy bien.
Y aquí en la cámara, pues os saldrá la cámara, si la tenéis puesta. A mí me pone que no está disponible porque ahora mismo, como si estoy grabando, estaba la cámara usando otro programa. Así que no me deja usarla en dos sitios a la vez. Pero en principio vosotros aquí ya se os vería. Muy bien. Aquí pues lo típico, ¿no? Como el Flaps. Podéis escuchar, bueno, podéis ver donde... información, los FPS y más cosas. Y poco más tiene esto ya. Esto ni lo he tocado. Aunque bueno, eso sí que lo he tocado. Yo, por ejemplo, para la cámara, en algún momento pasa cualquier cosa en vuestra casa y no podéis atender, bueno, no podéis tener la cámara encendida por lo que sea, pues aquí podéis un atajo. Yo, por ejemplo, he puesto control y 1. Y cuando aprieto control y 1, desactivo la cámara, pero todo continuaría haciendo el streaming o la grabación o lo que sea. Y cuando vuelvo a apretar el control y 1, pues vuelve a aparecer. Entonces, pues aquí podéis poner los atajos que queráis, ¿vale? Yo solo tengo ese. Hay uno que sí que estaría bien, que es el stream, ¿vale? Podéis uno aquí para empezar y comer, y apagarlo en un momento dado, porque si no tendríais que salir al menú y tardaríais mucho. Si es una urgencia, es mejor que pongáis aquí un atajo. Bueno, deciros que con esto también podéis grabar. Y... sí, podéis grabar. A ver dónde está esto. Bueno, no sé dónde está ahora. A ver, voy a mirar. ¿Lo veis? Podéis streamear y podéis grabar directamente. Para primero comprobar si se ve bien y todo eso. No sé dónde está ahora la opción, pero tiene que estar por aquí. Bueno, eso es indiferente porque es una cosa obvia. Entonces, una vez tenéis hecho esto, lo que vais a tener que hacer es a cualquier juego, ¿vale? Una vez en el juego, os fijaréis que arriba, justo en medio de la pantalla, os saldrá que apretes control y tab para ver el menú del programa este. Lo único que tenéis que hacer es pulsar control y tab y veréis que pone una opción de poner, es verdad, era ahí, streaming o grabar. Pues decidís cuál queréis, si en caso de darle el streaming, pues ya empezaría a emitir directamente. Y entonces veréis que la cámara, ¿vale? Una vez en el menú ese tendréis un cuadradito donde saldréis vosotros. Pues ponéis la cámara donde queráis, por ejemplo en la esquina superior derecha, o donde la podéis hacer más grande, más pequeña. Y ya está, y eso ha sido todo. Y no hay nada más, es muy sencillo, chicos, ya lo he dicho. Si tenéis cumplir los requisitos de internet, os va a ir genial, sin lag ninguno. Y bueno, ya sabéis, y para más vídeos suscribiros a mi canal. Y nos vemos en la próxima, chao.